A continuación, AM Diario. Estás en Diario TV Multimedia. Gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. Colapsa frontera de Chiapas por falta de atención al tema migratorio. Nos enlazaremos a Diario TV Multimedia en el Soconusco. Durante el 2022, FGR cumplimentó 17 cateos y ejecutó 75 mandamientos judiciales en Chiapas. Jugador de los Bills de Buffalo colapsa tras recibir golpe en una jugada. Estamos a diario contigo. Muy buenos días, bienvenidos a la información en AM Diario, 8 en punto de la mañana. Estamos arrancando la programación a través de Diario TV Multimedia y también a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, le doy la bienvenida a esta transmisión de AM Diario a través de Facebook, de Instagram, de YouTube, de Twitter, de TikTok. Bueno, estamos en todas las redes sociales. Y también gracias por escucharnos en su vehículo, ya quienes van retornando a sus labores, a sus actividades cotidianas, desde casa, en fin. Muchas gracias por permanecer informados con nosotros. Vamos a comenzar justamente con las temperaturas y luego vamos a ir de lleno con toda la información. El clima en Diario TV Multimedia. En Tuxtla Gutiérrez podríamos alcanzar una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 16 grados. En San Cristóbal, 19 grados podría ser la temperatura máxima y 7 grados la temperatura mínima. Comitán, 23 grados como máxima y 11 grados como mínima. En Tapachula, 29 grados podría ser la temperatura máxima y 19 grados la temperatura mínima. Además de los cambios de temperaturas, atentos a las recomendaciones de Protección Civil, porque en las regiones Valle Soque, Metropolitana, Frailesca e Istmo Costa presentan condiciones atmosféricas altas, provocando que una quema agrícola derive en un incendio. Hay que decir no a las quemas y al uso responsable del fuego. Atender las recomendaciones para evitar cualquier tipo de siniestro. Voy a enlazarme con mi compañera Valeria Córdoba, no sin antes comentarle de esto que está sucediendo en la frontera de nuestro país, en nuestra entrada a nuestro país, que además es nuestro estado de Chiapas. Desde la noche del domingo, el día de ayer también, las instalaciones provisionales de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Tapachula, me estoy refiriendo a la Comar, se vieron de nueva cuenta abarrotadas por cientos de migrantes, al grado de obstaculizar la circulación vehicular. Los extranjeros, principalmente haitianos, conglomeraron las vías de tránsito del bulevar del Mercado Laureles 2, impidiendo que los vehículos pudieran circular de manera adecuada. Y la situación continúa difícil en esta zona. Valeria Córdoba, hola Tapachula, muy buenos días. Qué gusto saludarte, Valeria. Muy buenos días a todos quienes nos escuchan y nos siguen en la Perla del Soconusco. Adelante con este reporte.
Buenos días, Lucero. Como acabas de mencionar hace unos instantes, pues la situación con el tema migratorio continúa de manera difícil aquí en la frontera sur de Chiapas, al grado de pues que ha colapsado el día de hoy las instalaciones de la Comar y el Instituto Nacional de Migración, ACNUR, continúan abarrotadas totalmente. Y bueno, respecto a este tema, mi compañero Rafael Lechuga ha preparado un material. Adelante. Por su ubicación geográfica, la frontera de Chiapas ha sufrido las complicaciones del flujo migratorio de quienes buscan atravesar México y llegar a los Estados Unidos. Durante las primeras horas de este año, el problema migratorio se ha intensificado en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiado en Tapachula, que se encuentran abarrotadas y en completo desorden, quienes lejos de atender a los migrantes, se dedican a deslindarse de los trámites sin mantener un orden, afectando a la población de esta región fronteriza. No podemos estar tranquilos, no podemos salir a las calles, no podemos ir siquiera al parquecito que está acá en la esquina. O sea, ya hay mucho desorden. Las calles, los camellones, todo está con mucha basura. Y nosotros siempre habíamos mantenido aquí el orden, la limpieza, pero ahorita ya no se puede. Habitantes señalan que a pesar de la permanencia del título 42 en los Estados Unidos, las autoridades mexicanas de manera constante ofrecen una serie de apoyos para los migrantes, por lo que han abierto una gran puerta en el tema migratorio, ya que les han ofrecido incluso trabajo mientras arreglan sus trámites y luego se deslindan de responsabilidades, en la que Chiapas es quien sufre los embates de las oleadas de migrantes. Lo solicitamos, o sea, de la mejor manera, porque pues solamente los que vivimos aquí sabemos la situación por la que estamos pasando. O sea, la verdad que sí, ahorita mira, ya nos cerraron allá la calle, ya no hay paso. O sea, no es posible, deben de saber controlar la situación. Solicitamos que sí, que remuevan esas oficinas. Sea quien corresponda, pero que ponga cartas en el asunto para resolver estos conflictos que nos están generando pues intranquilidad. Informaron que el problema está a punto de estallar y mientras México no cierre sus fronteras y los legisladores federales no realicen su trabajo para cambiar la ley migratoria, la situación será mayúscula, por lo que exigen a los legisladores atender el tema migratorio que está colapsando en esta frontera de Chiapas. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga. Valeria, y la situación el día de hoy continúa tensa en esta zona. ¿Hay paso en las calles y avenidas circundantes a estas instalaciones? Sí, el tema continúa. Por la noche del día de ayer, de nueva cuenta, migrantes volvieron a acampar a las afueras de la Comar con tal de ser atendidos por este personal. Son centenas de migrantes que se encuentran a las afueras. Ya hay paso, los vehículos pueden circular, pero de todas maneras pues se encuentran abarrotadas y en cualquier momento vuelven a ponerse en las calles y obstaculizar esta circulación. Por supuesto, estaremos pendientes de lo que se genere. Como mencioné, también el Instituto de Migración el día de ayer estuvo totalmente abarrotado, sin ningún orden, inclusive tuvieron que suspender de manera momentánea las actividades en la Comar, ya que era demasiada la gente que estaba ahí afuera de las oficinas, y bueno, pues se temía que pasara una situación parecida como la del anterior miércoles, en donde pues falleció lamentablemente un haitiano en la afuera de las aceras de las oficinas de Bienestar, de la Secretaría de Bienestar, en donde eran las antiguas instalaciones de Pemex. Sí. Y bueno, pues la situación está crítica aquí en la frontera sur, como bien mencionaba el habitante de la colonia Laureles 2, pues se impide el paso, la basura es increíblemente grande, las cantidades de basura que se generan por parte de los migrantes, y pues bueno, ya la ciudadanía ya pues llegó a su límite, por así decirlo. Ellas están expresando su molestia, y pues bueno, estaremos pendientes de lo que se genere respecto a este tema sumamente delicado aquí en la frontera sur.
Valeria, y bueno, ante esta situación de ya desorden que se está dando, los vecinos, bueno, no es la primera vez que lo manifiestan, pero ante las últimas horas y lo que ha ocurrido, presencia de elementos, de corporaciones, para tratar por lo menos de sostener en alguna medida esta situación. ¿No? El día de ayer solamente estaba presente una patrulla con 3 elementos de tránsito que estaba cerrando la calle, este bulevar del mercado Laureles 2, como mencionó la vecina. Por supuesto, pues había gente que no podía llegar a su casa, tenía que tomar vías alternas, pero esto sucedió hasta alrededor de las 9 de la mañana. Durante la noche no se vio a ningún elemento de seguridad peligroso porque no había ningún señalamiento que indicara que no se podía transitar si algún vehículo iba a exceso de velocidad, pues realmente hubiese atropellado a algún migrante o a varios migrantes que se encontraban ahí. Porque no había ningún tipo de señalamiento. El día de ayer, como menciono, solamente una patrulla de elemento de tránsito, y el día de hoy, pues, no se encuentra tan abarrotado como ayer, y no hay ningún elemento de seguridad mínimo, lo que es en la situación de la Comar. El Instituto Nacional de Migración sí hubo un poco más de seguridad, pero pues en cualquier parte que atiendan a los migrantes, ACNUR también, pues no había ningún elemento de seguridad tampoco en esas instalaciones. Bien, Valeria, y bueno, pues pasando a temas más agradables, el SEDECO es una de las 100 obras arquitectónicas más importantes y está en aquella zona. Claro que sí, como mencionas, el portal digital de arquitectura Art Daily ha seleccionado al Centro de Desarrollo Comunitario Estación Ferroviaria Tapachula como una de las obras de arquitectura más importantes a nivel mundial. Año con año, Art Daily presenta los proyectos arquitectónicos más innovadores y relevantes del mundo, eligiendo obras que reflejen características de sostenibilidad, conciencia social, avance tecnológico y comodidad. El proyecto de SEDECO Estación Tapachula estuvo a cargo de los arquitectos de colectivo C733 y tuvo un costo superior a los 120 millones de pesos. Ojo con este dato, es una de las obras más importantes del gobierno federal que existe aquí en Tapachula. Actualmente, pues estas instalaciones del centro comunitario cuentan con canchas techadas, espacios recreativos donde se ofrecen diversos talleres, asesorías y servicios para los ciudadanos tapachultecos. Y bueno, hasta aquí mi reporte el día de hoy. Por supuesto, estaremos pendientes de lo que se genere el tema migratorio y regreso contigo. Muy completo tu reporte, Valeria Córdoba. Muchísimas gracias y un saludo para todos quienes nos siguen y nos escuchan en La Perla del Soconusco. Muy buenos días. El panorama COVID. Estadísticas, reportes, información. COVID-19. Hasta el último corte de la Secretaría de Salud se han notificado 23 casos nuevos por COVID-19 de acuerdo con esta instancia y al panorama epidemiológico. 12 en Tuxtla Gutiérrez, 4 en San Cristóbal, 2 en Venustiano Carranza, así como un contagio en Arriaga, Huehuetán, Mapastepec, Palenque y Tapachula, afortunadamente sin reportar defunciones. Justamente hablando de las cifras por los contagios en cuanto a la COVID, aquí mi compañero Carlos Rosales nos presenta un termómetro de cómo va la situación hasta el momento. El estado de Chiapas arranca con el pie derecho este año 2023, ubicándose como la segunda entidad con menos defunciones y casos confirmados de COVID-19, a pesar de que en las últimas semanas se ha visto un ligero incremento. De acuerdo a los datos reportados por la Secretaría de Salud de México, Chiapas registra un acumulado de 54.182 casos positivos y un promedio de 2.439 defunciones, siendo principalmente la población femenina más afectada ante el coronavirus. Cabe destacar que el 53% de los casos positivos representa al grupo de las mujeres, mientras que el restante a la población varonil.
Por otra parte, Campeche se ubica como la primera entidad con un menor número de casos positivos, alcanzando los 43.926 y 2.291 muertes, mientras que la Ciudad de México se mantiene como el estado con más casos registrados, teniendo un total de arriba de 9 millones y más de 40.000 defunciones. La Secretaría de Salud recomendó a la población a no confiarse y seguir acatando las medidas de prevención contra el coronavirus. Exhortó a la ciudadanía a hacer uso del cubrebocas, desinfectar las manos, evitar el contacto físico y procurar visitar lugares que mantengan un mayor número de aglomeración de personas. Para Diario Media Group, Carlos Rosales. Sigamos con los cuidados necesarios. Es la recomendación para evitar mayor número de contagios. Vamos al corte comercial, el primero de AM Diario, pero regresamos con más información. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tu noticiero Chiapas a Diario cumple un aniversario más de informarte siempre con veracidad y objetividad a través de Diario TV Multimedia en nuestras diferentes plataformas digitales. Hemos estado compartiéndote los sucesos que marcan a nuestra entidad y la nación, y queremos seguir contigo en todos lados. Versátil, ameno y con grandes invitados que nos platicarán amplios temas que a ti te interesan. Verónica Rodríguez te espera en De Charla con Vero. Tenemos una cita todos los martes y jueves a las 12:30 del día por la plataforma de Diario TV Multimedia. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Es bien chido encontrar nuevas formas de alimentar la curiosidad de tu hijo. Qué chido conocer sus intereses. Qué chido es echar la red en familia. Qué chido es hablar con tus hijos y conocer todo eso que les da curiosidad. Lo que no está chido es que un menor de edad beba alcohol. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. La información está en constante cambio y nosotros también. Al terminar el día, infórmate en el mejor espacio informativo. Hechos Chiapas con Marcela Ontiveros. Lunes a viernes, al terminar Hechos con Javier Alatorre por Azteca 1. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Muchas gracias por seguir con nosotros a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Perdón. Voy a enlazarme ahora con mi compañera Janet Hernández. Janet, tenemos dos temas importantes. El primero, este en el que colapsó un puente colgante en las cuevas del Mamut. Adelantamos con este reporte primero, por favor. Lucero, muy buenos días. Te saludo de San Cristóbal para informarte que crisis nerviosa provocó entre los visitantes el desprendimiento del puente colgante que atraviesa uno de los arroyos en el parque ecoturístico El Arcotete,
El hecho se dio el domingo cuando decenas de personas, entre niños y adultos, recorrían ambas direcciones del puente, el cual por el peso no resistió y se reventó de un lado. De manera extraoficial se dijo que fueron 4 personas las lesionadas al caer de una altura de aproximadamente 2 metros. Este hecho se viralizó en redes sociales, pero hasta el momento las autoridades correspondientes no han emitido un comunicado al respecto. Al lugar acudieron cuerpos de emergencia. En este caso, comentarte que únicamente ingresó Cruz Roja, ya que Protección Civil no les permitieron ingresar. Visitantes denunciaron que no existe ninguna seguridad para quienes llegan a ese lugar, ya que los administradores, quienes cobran una cuota de 10 pesos para poder llegar al parque, tienen el deber de garantizar que las instalaciones o actividades que se realicen ahí sea de forma segura, por lo que exigieron que estén completamente reparadas las instalaciones para que puedan ellos brindar este servicio y evitar daños irreparables. Así también dijeron que no están capacitados y no cuentan con personal que puedan brindar los primeros auxilios en casos como este. Mientras que uno de los prestadores de servicio dijo que desde meses atrás este puente estaba fuera de servicio. Sin embargo, a pesar de que tenía señales de precaución y fuera de servicio, un grupo de personas que son pacientes locales intentaron cruzar y cayeron, Lucero. O sea, Janet, perdón que te interrumpa, a ver, justo eso quería preguntarte. ¿Estaban inhabilitados los accesos o los pasos hacia este puente y aún así la gente decidió cruzar? Sí, eso es lo que dice uno de los prestadores, pero los visitantes dicen que no había ningún anuncio. Pero lo que sí es cierto que únicamente podían cruzar 5 personas, pero podemos ver en el video que eran muchas y pues el peso no resistió de este puente. Sí, aquí un poco la falta de seguridad por parte de quienes están a cargo de este lugar, de este centro turístico, tanto por el mantenimiento del puente como por está revisando que realmente solo pasen 5 personas, pero es que aquí cabe la responsabilidad, pues, y más si traemos niños. Si sabemos que no son más de 5 personas las que pueden pasar, ¿por qué nos empeñamos en pasar 30? ¿No? Entonces, ahí también la situación que se conjuga, la falta de mantenimiento, la falta de cuidado y la irresponsabilidad. ¿Alguna persona que haya resultado lesionada? Esperemos que no sea así. Cruz Roja nos informaba que ellos habían atendido a 2 personas, pero también se hablaba que habían otras 2 personas que fueron trasladadas por particulares. Te vuelvo a repetir que no hay una información oficial por ninguna, sí, tanto de la cooperativa como de alguna autoridad correspondiente que hayan dado a o que aseguren cuántas personas fueron en sí las lesionadas. Pero estamos hablando de un promedio de 12 personas, una docena de personas que iba transitando justo en ese momento en el puente. Sí, pero lesionados se habla que únicamente fueron 2 los lesionados que fueron trasladados por Cruz Roja. Pues bueno, esperemos que le den mantenimiento oportuno, ya rápido, a este puente y a todo lo que implican las instalaciones en esta zona. Y también, pasando a otros temas más agradables, Janet, estamos hablando de las tradiciones en Cuxtitlali, allá en San Cristóbal de las Casas. Así es, habitantes del barrio de Cuxtitlali celebraron a su santo patrón, el Divino Señor Dulce Nombre de Jesús, desde temprana hora de este lunes, con las mañanitas, una misa y una quema de cohetes. Cristóbal Casa Martínez, habitante de Cuxtitlali, dijo que esta festividad es compartida en 2 años, iniciando en el 2022 y termina en los primeros días del 2023, para darle gracias a Dios por la salud de cada uno de sus devotos y para que en este año nuevo les vaya bien. Cabe destacar que esta es la primera fiesta patronal que se festeja en San Cristóbal, en el barrio más antiguo de la ciudad. Los festejos al Dulce Nombre de Jesús comenzaron con un novenario desde el 24 de diciembre y culminó este 2 de enero con la quema de cohetes, misa y música. Los habitantes de Cuxtitlali aseguraron que esta celebración se realiza desde que se fundó el barrio,
y tienen la costumbre de realizar el gran festejo en honor al dulce nombre de Jesús, en donde cada familia comparte alimentos tradicionales como son los tamales, mole y café para todos los que llegan al festejo sin distingo alguno. Hasta aquí el reporte, muy buenos días. Muy completo, Janet Hernández, muchísimas gracias, muy buenos días. El día de ayer estábamos hablando de los incrementos avizorados en este inicio del 2023. Y ahora vamos a hablar del 0.20% del gas LP. Es lo que se tiene proyectado para este mes de enero. El precio máximo aplicable del kilogramo del gas licuado de petróleo, mejor conocido como gas doméstico o LP, en Chiapas inició el 2023 con un ligero aumento de 4 centavos por kilogramo en comparación con la última semana del 2022. La Comisión Reguladora de Energía dio a conocer que los precios máximos vigentes del gas LP en Chiapas a partir de la primera semana de enero tendrá un costo por kilo de 19 pesos con 63 centavos más IVA, mientras que el litro estará vendiéndose a 10 pesos con 60 centavos más IVA. Tomando en cuenta lo anterior, el organismo público precisa que de diciembre de 2022 a enero de 2023, el precio del kilogramo del gas LP incrementó en un 0.20% en el estado de Chiapas, esto tras pasar de un costo de 19 pesos con 59 centavos a 19 pesos con 63 centavos, mientras que el costo del litro incrementó en un 0.18%, esto de pasar de los 10 pesos con 58 centavos a los 10 pesos con 60 centavos. Sin embargo, la Comisión Reguladora de Energía expone que los municipios de La Trinitaria, Las Margaritas y Maravilla Tenejapa son las únicas localidades de Chiapas que reportan el incremento más bajo del país, esto tras pasar de un costo por kilo de 18 pesos con 11 centavos en diciembre a los 18 pesos con 16 centavos en enero. Ante el aumento al costo del energético, comerciantes que integran el grupo de industriales de la tortilla Somos Chiapas indicaron que derivado del aumento en el costo del gas LP se estaría aumentando en más de un peso el precio del kilogramo de las tortillas, pero esto podría incrementar aún más si se modifica el precio de la harina y de otros insumos como lo es la gasolina. Para Diario Media Group, Ainer González. Vaya reajustando su gasto familiar y tomando las debidas precauciones. Voy a enlazarme con mi compañera Lucía Trejo. Hay una situación de denuncia ciudadana en Ciudad Maya, allá en Berriozábal. Lucía, muy buenos días. Muy buenos días, estimada Lucero Rodríguez. Buenos días a tu auditorio. Efectivamente, habitantes de Ciudad Maya están denunciando las condiciones de abandono en que se encuentra este lugar, en que habitan cientos de familias. Están haciendo un llamado al delegado de Ciudad Maya, quien es Lázaro Montoya, para que realice los trabajos de limpieza y mantenimiento, pues dicen que además de una mala imagen, la actual situación se vuelve un tanto complicado, ya que pone en riesgo la seguridad. Es un espacio perfecto para la delincuencia, así como se encuentra todo enmontado, y bueno, así mismo para las personas desconocidas, que son de desconocida procedencia, quienes están, a quienes responsabilizan, vaya, de la delincuencia que se ha presentado ahí, al mismo tiempo de que hay casas invadidas, casas abandonadas. Y bien, a partir de esta publicación, debo compartirles que el delegado de Ciudad Maya se ha comunicado, y bueno, tenemos una entrevista con él. Sin embargo, vamos a adelantarles un tanto de lo que será esta entrevista. Va a dar a conocer que el próximo 15 de enero van a poner en marcha el Comité Voluntario por un Maya Limpio, que consiste en que formar grupos de 20 personas entre los mismos habitantes, quienes se van a estar rotando para realizar trabajos de mejora. En cuanto al tema de inseguridad provocada por personas foráneas, es lo que nos explica, considera que este quedará superado con la instalación de lo que será una Guardia Nacional. Estamos hablando que en Ciudad Maya habrá ya un espacio oficial y permanente para la Guardia Nacional. Para esto, las autoridades municipales de Berriozábal ya están llevando a cabo
el trámite correspondiente para la donación de 4 hectáreas. Es decir, que se espera que para este año 2023 la Guardia Nacional ya esté instalada oficialmente en Ciudad Maya Berriozábal. Hasta aquí mi reporte. Lucía Trejo, muchísimas gracias por tu información. No habíamos tenido la oportunidad de saludarnos pasado el Año Nuevo, así es que te envío un saludo con muchísimo afecto, amiga. Que sea un feliz Año Nuevo y muchísimas gracias por tu trabajo para AM Diario. Igualmente para ti, te abrazo muy fuerte. Gracias, muy buenos días. Seguimos con más información en el ámbito nacional, comentarle de 2 relevos que son muy importantes en nuestro país. De Justicia de la Nación, siendo la primera mujer en ocupar este cargo. Con más de 200 años de existencia del máximo tribunal, una mujer, Norma Lucía Piña Hernández, venció en la votación y en este caso recibió 6 votos en contra, 5 a favor del ministro Alfredo Gutiérrez Mena. También, otro de los cambios importantes, el magistrado Guillermo Valls Esponda fue electo como presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para el trienio 2023-2025, en sustitución del magistrado Rafael Ansúrez Uribe. Hasta hoy, Valls Esponda fungía como presidente de la primera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia. Con esto nos vamos al corte comercial, regresamos con más información. Al volver en los deportes. El drama en la NFL. Siempre seguro y a tiempo. Siempre veloz y completo. Llegó más gas, más gas. 61-427-2761-427-2727. Más gas. Más gas. Siempre seguro y a tiempo. Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Quédese con nosotros, comenzamos porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Al final del día queremos informarte mejor, en vivo, al aire y en línea. Chiapas al cierre. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Diario de Chiapas, nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Mercados, objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia estemos unidos mexicanos. Martes y jueves por Diario de Chiapas. Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate de la cama, de los 5 minutos más, de ese sillón que te atrapa. Y escucha esa voz dentro de ti que te dice, ¡libérate! Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
estamos de vuelta en AM Diario. Lalo Solís con la información deportiva. Muy buenos días, bienvenido. La escena global del deporte con Lalo Solís. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la información deportiva en AM Diario. Tras una noche de mucha historia en el deporte, pero también de mucho drama, vamos a arrancar platicándoles de actividad local, porque después de toda la inercia que dejó la carrera San Silvestre, la última del año, ahora toca turno a una que también tiene mucha tradición, pero que este año va a tener una particularidad. Después de más de 20 años siendo organizada por el doctor Víctor Manuel Clemente Valle, el próximo domingo se va a correr la tradicional carrera del Parachico, ahora bajo la organización de la autoridad municipal. Va a ser el domingo a partir de las 7 de la mañana, como todos los interesados reconocen, son 15 kilómetros partiendo desde el Parque 5 de Mayo hasta arribar a la Plaza del Parachico allá en la colonial Chiapa de Corzo. Después de 2 años de no realizarse por el tema de la pandemia, este año tampoco se pensaba realizar, sin embargo, alguien más tomó la iniciativa y ahí está pues la convocatoria lista, ya está el cupo agotado, no hay espacios para inscribirse, así que quien quiera realizar la travesía tendrá que hacerlo de manera independiente. El próximo domingo, les decía, a las 7 de la mañana parten del 5 de mayo y no se detienen hasta recorrer 15 kilómetros arribando a la Plaza del Parachico allá en Chiapa de Corzo. Vamos a ver quién consigue pues estos 15 kilómetros en el mejor tiempo, en una ruta que muchos han reconocido es complicada. Hay un tramo en el que la humedad truena al más pintado, así que pues bueno, ahí está el primer gran reto del año para quienes están tratando de cumplir propósitos de año nuevo. Ahí está la carrera del Parachico. No se la recomiendo si usted comienza de cero o no ha entrenado, porque si es una carrera demandante, sin embargo, pues va a poner a prueba a todos aquellos que año con año se dan cita para tomar parte en esta competición que, le recuerdo, se realiza el próximo domingo, es la primera actividad pedestre del año, así que bueno, ahí vamos a estar dándole seguimiento a los resultados de esta, la vuelta de la tradicional carrera del Parachico en la capital chiapaneca, uniendo también a Chiapa de Corzo. Vamos a platicar un poquito de charrería, porque si bien ya le anunciamos dónde va a arrancar la Copa Chiapas ayer, hoy le recuerdo quién fue el último campeón del 2022, porque en los últimos días del año se disputó un torneo en San Pedro Buenavista, allá en la Frailesca chiapaneca, y después de bastantes días de competencia, la gente ya añoraba competiciones de este tipo en esa sede, porque llenó el lienzo charro, a pesar de que no está muy cerca de la ciudad, se trasladó para hacer el lleno en esta celebración, que bueno, tuvo a Rancho Don Juan como el ganador con 298 puntos, tuvo que venir de atrás porque la cala, no tuvo cala Rancho Don Juan, y ahí se comenzó a complicar todo para ellos, así que bueno, tuvieron que venir de atrás, sin embargo, impusieron condiciones para llevarse los máximos honores. Este equipo es de Villaflores y pues anuncian también que ya están listos para ser anfitriones del arranque de la Copa Chiapas, que se pone en marcha el 12 y 15, del 12 al 15 de enero allá en Villaflores, y lo harán en el marco de la celebración patronal que tienen año con año allá en ese municipio, la referencia de la Frailesca. Pues bueno, muy congratulados por haberse llevado este torneo allá en San Pedro Buenavista, con el que se cerró el 2022, siendo pues Rancho Don Juan el último campeón del año pasado y quien ya está listo para tener la sede de la Copa Chiapas en este mismo mes. También la sede de ahí en San Pedro Buenavista, en Villacorso, anunció que para el mes de febrero, dentro de su feria, también tendrán un muy buen torneo de charros y que esperan la participación de los mejores equipos. Así que bueno, Don Juan fue pues el último campeón del 2022 en el deporte nacional por excelencia de nuestro estado. Le decía al inicio de la sección, noche histórica, pero noche también con mucho drama. Y es que ayer por la noche, después de mucho tiempo, un partido de la NFL tuvo que ser suspendido. No se había disputado ni siquiera el primer cuarto del duelo entre los Bills de Buffalo y los Bengalíes de Cincinnati, cuando en esta jugada, vean, ese que se desploma es Damar Hamlin, tiene 24 años, es el safety de los Bills de Buffalo, pero ayer, después de ese golpe que se ve en pantalla, sufrió un colapso. Vea, ahí se va de espaldas, pum, está sufriendo un paro cardiorrespiratorio que lo llevó al hospital, que lo tiene hoy en estado crítico, sedado e intubado, luchando por su vida. Vea nada más, de un golpe que parecía nada, se pone de pie y se desploma. Todavía está luchando por su vida Damar Hamlin.
Así que bueno, 24 años de edad de este safety que está luchando ahora por su vida. Toda una carrera por delante. Dramático. La NFL decidió suspender el juego. No saben si lo van a reanudar en el resto de la temporada. Todavía no lo han hecho oficial. Y todo el, toda la familia, todo el entorno de la NFL pues se encuentra en oraciones para que este joven jugador pues recupere la salud. Decían los especialistas de ayer mismo por la noche que tras un accidente de este tipo ya es muy complicado mantenerse en la actividad profesional. Y ya después leímos a todos los especialistas hablando precisamente de este tipo de situaciones, de la zona del golpe, en fin, los especialistas y toda esta situación que rodea pues a la NFL. Ahí está este dramático momento que también fue de contrastes con una noche histórica, y le voy a contar por qué. Tenía 16 años que en la NBA no se veía a un jugador superar los 70 puntos en un partido. De por sí ya alcanzar un doble dígito en la NBA es complicado. Pues ayer el jugador de los Cavaliers de Cleveland, Donovan Mitchell, que está jugando su segunda temporada con el equipo de Cleveland, pues fue el que anotó una canasta que forzó el tiempo extra para que su equipo ganara 145-134. Pero Donovan Mitchell, mejor conocido como el Spida, pues anotó 71 puntos. Ese angelito que usted tiene en pantalla anotó 71 puntos. La última vez que un jugador anotó más de 70 unidades fue en 2006 y fue el desaparecido Kobe Bryant, que anotó 81 ante los Raptors de Toronto. Ahora Donovan Mitchell anotó 71, pero no solo hizo eso, acompañó con 8 rebotes y 11 asistencias. Le repito, hace 16 años que nadie podía superar la marca de los 70 puntos y Donovan Mitchell lo hizo ayer. La mejor tarde de la carrera de este jugador y la máxima cantidad de puntos que se anota para un jugador en la NBA desde 2006. Qué contraste. Donovan Mitchell, después del partido, fue entrevistado respecto a esta situación y pues tuvo un momento previo a dar sus impresiones para desearle salud precisamente a quien en otra sede, Damar Hamlin, está luchando por su vida. Así que bueno, así estuvo de dramática y de histórica la noche de ayer en el deporte de los Estados Unidos. Yo lo quiero, lo voy a exhortar a que por favor a partir de las 12 del mediodía, de la hora del pozol, nos acompañe hoy a través del 97.7 la radio del diario en La Remontada. Ahí vamos a estar platicando un poquito más de estos dos hechos que sucedieron ayer por la noche, pero también vamos a ir calentando motores porque no se olvide que el próximo viernes arranca el clausura 2023 de la Liga MX y nosotros ya tenemos todos los detalles para que usted esté bien informado. Lucero, la información deportiva, muchísimas gracias. Nos estaremos viendo el próximo jueves. La hora del pozol y la hora de la remontada. En punto de las 12 les estaremos combinaciones escuchando. Perfectas no pueden existir tanto en el mundo y pues bueno, ahí está una de ellas. La polémica, la controversia, todo lo que usted necesita saber y escuchar. Además, supe que hubieron muy buenos comentarios ayer, Lalo. En redes sociales, sí, sí, del cambio gente, de horario, que estuvo muy bueno. A la bueno. gente le vino muy bien. Digo, insisto, combinaciones tan perfectas no puede existir, estar escuchando información deportiva y encima con tu jícara y tus empanaditas, no puede ser mejor. Pues. Oye, y bueno, eso es tradicional en el mercado 5 de mayo, dijiste, te sí, escuché. Sí, sí. ¿Para cuándo la visita? Ya no tardamos, estamos planeándolo, queremos ver que se manifiesten primero nuestras radioescuchas de allá y ajá, seguramente vamos a ir a visitarlas en cualquier momento. Pues qué bueno que te vamos a invitar, te vamos a invitar, tampoco es. Conste, conste, porque yo, además del pozol, quiero mi manguito verde. Ahí, sí, ahí está, ya, no se hable más. Cerrado. Perfecto. Gracias, estamos listos. Gracias, Lalo Solís, que siga el éxito en la remontada en punto de las 12 de lunes a viernes. Gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Seguimos con más información. Se ha conformado otro sindicato en el Colegio de Bachilleres de Chiapas, este es de directivos. Con el propósito de seguir fortaleciendo el tema educativo a través de la base trabajadora, se llevó a cabo la presentación de lo que corresponde al sindicato de directivos del Colegio de Bachilleres de Chiapas, quedando como secretario general Alex Ocaña Duque, y está integrada por aproximadamente 124 directivos en el estado de Chiapas. La intención, brindar certeza jurídica y sobre todo a sus trabajos, con ello seguir fortaleciendo el tema educativo. La principal es tener seguridad laboral. Pero, y darle certidumbre laboral a todos los que integramos el sindicato,
pero siempre trabajando en equipo, siempre también fortaleciendo el trabajo que realizamos en la institución y también fortalecer el trabajo académico, ya que como propuesta está crear colegiados que contribuyan a la mejora académica de nuestros centros escolares. De esta manera pretenden alcanzar una cobertura en todo el estado, conformar este sindicato con más de 300 directivos existentes en el Colegio de Bachilleres de Chiapas. De esta manera dar certeza a su trabajo, a los directivos y con ello seguir fortaleciendo al tema educativo en el estado de Chiapas, transmitiendo una educación de calidad en Chiapas. Para Diario Media Group, Eden Gómez. Es momento de ir al siguiente corte comercial. Tenemos más información en AM Diario. Volvemos. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Más gas, siempre seguro y a tiempo. ...97.7... La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. La información está en constante cambio y nosotros también. Al terminar el día, infórmate en el mejor espacio informativo. Hechos Chiapas con Marcela Ontiveros. Lunes a viernes, al terminar Hechos con Javier Alatorre por Azteca 1. Gracias por seguir con nosotros. Tenemos la información del saldo hasta concluir el mes de diciembre del pasado reciente 2022. Afortunadamente para nosotros, todo transcurrió en calma por lo pronto en Tuxtla Gutiérrez. Hasta este domingo, los servicios de emergencia en la capital reportaron un saldo blanco en la temporada decembrina, esto como parte del operativo Guadalupe Reyes, que habrá de terminar el próximo 6 de enero. Entre los días 31 de diciembre y 1 de enero, Protección Civil Municipal reportó haber atendido un total de 16 servicios, un 40% menos en comparación con el año 2021. Entre lo más relevante fue la explosión de un cilindro de gas LP que era utilizado para soldar, el cual dejó a 3 personas lesionadas con quemaduras de primer y segundo grado, hecho ocurrido en Copoya. Como parte del operativo Guadalupe Reyes, también las autoridades de Protección Civil y de Seguridad e Impartición de Justicia han recorrido en las últimas semanas centros comerciales, mercados, cruceros y espacios públicos para decomisar la venta ilegal de productos derivados de la pólvora.
El resultado fue que se obtuvieron 202 kilos aproximadamente de pirotecnia que está asegurada y que será entregada a la Fiscalía General de la República para que proceda su destrucción en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado. Y en San Cristóbal de las Casas también se hizo el reporte de saldo blanco con la conclusión de los festejos de fin de año. Más de 15,000 sancristobalenses y visitantes disfrutaron de las celebraciones alusivas al fin de año. La Policía Municipal informó que se registraron 5 incidentes de tránsito y el incendio de 3 viviendas, una en el barrio María Auxiliadora, la segunda en la colonia 5 de Marzo y la tercera en el barrio Tlaxcala, sin pérdida de vidas que lamentar, únicamente daños materiales. También 8 arrestos por la comisión de faltas administrativas relacionadas con el consumo excesivo del alcohol, las cuales fueron sancionadas conforme a lo establecido. Y la dependencia también agradeció el respaldo y la colaboración por parte de la Sedena, por parte de la Policía Estatal, Tránsito Municipal, todas las corporaciones que estuvieron ayudando y cooperando y colaborando para que transcurriera en calma allá en San Cristóbal de las Casas la celebración de fin de año. Por otra parte, en la zona norte de nuestro estado, ya le hablamos de este asalto que se dio a mano armada al ingresar a las instalaciones del ayuntamiento en ese lugar y donde perdió la vida durante su trabajo, durante sus labores, el policía municipal Edijari Pérez Pérez. El día de ayer, en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública, se realizó la guardia de honor para homenajear a este policía municipal Edijari Pérez Pérez, quien falleció el pasado 30 de diciembre. Autoridades municipales e integrantes de la Dirección de Seguridad Pública rindieron un homenaje a quien murió la tarde del pasado 30 de diciembre al ser abatido por sicarios momentos después del robo de la nómina de empleados del ayuntamiento. El policía Edijari, como sus compañeros y amigos le conocían, laboró en la Dirección de Seguridad Pública durante varios años. En el transcurso de la ceremonia de despedida, estuvieron dando el pase de lista, el último pase de lista para Edijari como acto de respeto y agradecimiento por los años brindados al servicio de las familias de Pichucalco. La nota roja de La Verdad Impresa, Diario de Chiapas. Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas. Desafortunadamente, para iniciar la semana, un choque bastante, bastante severo en el libramiento norte-poniente de Tuxtla Gutiérrez. Este choque que se registró ayer por la noche a la altura de la entrada de la colonia Infonavit Chapultepec, dejando como saldo un lesionado de gravedad. Según elementos de vialidad, el percance sucedió a eso de las 19 horas, cuando un vehículo compacto de color blanco salía del fraccionamiento San José Chapultepec y al intentar incorporarse a la vía rápida en el sentido de Poniente-Oriente, colisionó con una camioneta Volkswagen Tiguan y debido al fuerte impacto, el tripulante del automóvil Chevrolet tipo Chevy resultó gravemente lesionado al quedar prensado dentro de la unidad. Además, se reportaron 3 menores que viajaban en el mismo vehículo, afortunadamente con lesiones leves. Llegaron los paramédicos de Protección Civil, los lesionados fueron trasladados al Hospital Regional Dr. Gilberto Gómez Maza. Bueno, comentarle también de otra información, la Fiscalía General de la República, a través de la Policía Federal Ministerial, en su delegación aquí en el estado de Chiapas, cumplimentó 17 cateos y ejecutó 75 mandamientos judiciales de enero a diciembre del 2022. Con relación a mandamientos judiciales, se ejecutaron, o sea, ¿a qué se refieren? Son 46 órdenes de aprehensión y 29 órdenes de reaprehensión, haciendo un total de 75, como le decía hace unos instantes. ¿Por qué delitos?
contra la salud, migración, portación de arma de fuego sin licencia, contra la vida y la integridad corporal, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la biodiversidad, entre otros. También, como parte del resultado de las investigaciones, cumplimentaron diferentes cateos dentro de la geografía chiapaneca. En el mes de marzo se llevaron a cabo, por ejemplo, 3 cateos por el delito contra la salud y ley de migración. En el mes de abril se ejecutó 1 por delito contra la salud. En mayo, 2 cateos por delito de migración. En junio, otro delito contra la salud. Y bueno, estas son las acciones que se realizaron durante el 2022. Allá en San Cristóbal de las Casas, el cuerpo de un hombre fue localizado sin vida en la zona poniente. Vecinos del lugar reportaron a las autoridades el hallazgo. Se presume que falleció por hipotermia. El hoyo occiso fue encontrado en la calle Bugambilias, en la colonia Nueva Esperanza. Las personas que transitaban en el lugar se percataron, hicieron el llamado a los números de emergencia, llegó el Ministerio Público a dar fe de los hechos, se ordenó el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al servicio médico forense y realizar las investigaciones correspondientes. Una persona del sexo masculino, originario de la comunidad de Nacchic, en Sinacantán, murió ahogado en una poza de Huitepec. Horas después fue rescatado el cuerpo. Después de varias horas de haber desaparecido, los familiares se dieron a la tarea de buscarlo, logrando localizarle dentro de esta poza que los mismos indígenas habían excavado para usar el agua para sus hortalizas. El cuerpo del joven, de quien no proporcionaron su identidad, fue rescatado por sus mismos compañeros, ciudadanos, vecinos de esta zona. 25 años tenía el joven y desafortunadamente pues perdió la vida en esta situación. Aquí en Tuxtla Gutiérrez, la mañana de ayer lunes, un hombre a bordo de su motocicleta cayó en una alcantarilla. Y al caer en esta alcantarilla, pues obviamente que iba en exceso de velocidad, se impactó contra el asfalto cuando circulaba sobre el bulevar Paso Limón, justo frente a una universidad muy conocida al oriente de Tuxtla Gutiérrez. A las 10 horas se registró este percance, llegaron elementos de las corporaciones, rescatistas también. Un hombre de aproximadamente 50 años de edad fue el que cayó en esta alcantarilla, fue trasladado para el servicio médico para su revisión y probablemente hospitalización. La encuesta que circula durante esta semana. En el diario Media Group te deseamos un exitoso 2023. La pregunta de esta semana es, ¿qué esperas de 2023? Respóndenos, ¿salud, dinero o bienestar social? Yo espero todo. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, @diariochiapas. Participa, comenta y comparte. Muchas gracias a usted que nos escucha a través del 97.7. Voy a retomar esta denuncia ciudadana que nos hacen llegar a través de la radio del diario. Miles de litros de agua se están derramando por un desperfecto en la tubería, en la toma que se ubica sobre el Libramiento Norte y la Torre Chiapas, sobre la acera del Museo del Niño. Torre Chiapas, al oriente de Tuxtla Gutiérrez, sobre el Libramiento Norte, a la altura de la Torre Chiapas, donde está el Museo del Niño, hay una fuga de agua bastante considerable. Atención al ESMAPA, al Ayuntamiento Capitalino, ahí está el llamado de la ciudadanía. Muchísimas gracias a usted por ponerse en contacto con nosotros. Recuerde que a las 11:30 de la mañana, el día de hoy, Economía y Mercados con don Rafa Castillo, y charla de charla con Vero Rodríguez a las 12:30 del día. Así es que no se despegue de la programación de Diario TV Multimedia a las 2 de la tarde, Chiapas a Diario, y a las 7 de la noche, Chiapas al cierre. También Luz Adriana Hernández está con el corte informativo a las 6:30 de la tarde. Lore Alto, ¿a qué hora está?
a las 6 de la tarde, Lore Alto con los Beauty Tips. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta mañana de martes. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, Manolo Vázquez está en los controles de radio, Charly Solís en los controles de televisión. Le agradecemos su preferencia y por supuesto que le esperamos mañana a las 8 en punto de la mañana aquí en AM Diario. Muchas gracias, muy buenos días. Editorial de Diario de Chiapas. Este primero de enero, contrario a lo que nos tenía acostumbrado, la milicia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional celebró de manera íntima 29 años de haberse levantado en armas contra el gobierno federal. La crónica de su celebración fue sin aspavientos en el silencio de la noche para amanecer el primero de enero. Eso sí, hubo baile y mucha nostalgia. Los recuerdos se hicieron presentes para aquellos rebeldes con causa que se rebelaron aquella noche del 31 de diciembre de 1993 y que retumbó en todo el mundo las primeras horas del 1994. Su lucha se centra contra el mal gobierno. El EZLN maneja 46 muertos en los primeros 3 o 4 días de enfrentamientos. Aunque a decir verdad, no se tiene un concentrado puntual del saldo rojo debido a que supuestamente no mostraron los cuerpos de los caídos. Lo cierto es que a casi 3 décadas la justicia aún no llega a las zonas indígenas. La marginación continúa prevaleciendo y aún pasarán muchos, pero muchos años para que la justicia se haga presente. Es cierto, como lo dijimos, la aparición del EZLN revolucionó conciencias, pero lamentablemente también en este movimiento lo han aprovechado para que grupos organizados de líderes utilicen a los indígenas para delinquir, para ponerlos como carne de cañón. En lo poco que se difundió en el marco de la celebración, resalta lo que informaron los líderes del EZLN, con la notable ausencia de Marcos, quienes hicieron pública su preocupación de que los jóvenes, aquellos que no fueron testigos ni participaron en la lucha, estén agarrando camino como migrantes y dejen el cultivo de las tierras. Eso no ayuda a la lucha zapatista y sí que es un problema, ya que los que agarraron la bandera de las armas hoy están rondando en los 50 o más años, lo que significa que ya no tienen la fuerza ni las agallas para seguir participando como revolucionarios activos. Situación que se podría interpretar de que el EZLN está envejeciendo. También algunos se han aprovechado para obtener prebendas y cotos de poder para explotar a sus mismos compañeros. Antes había respeto por el extranjero que recorría la zona zapatista, ávido de conocer la realidad indígena, y en este aspecto hoy todo está prohibido. No hay paso seguro ni libertad para transitar por aquellas zonas. En este aspecto, el movimiento ha sido negativo porque los revolucionarios astutos se ponen la camiseta de zapatistas cuando en la práctica no tienen ningún respeto por lo que fue y es el movimiento EZLN.